El único alumno de Manuel de Falla en la República Argentina es de Altagracia, es el doctor Montamá, un vecino, un amigo de ustedes, lo conocemos todos y gracias a él podemos conocer una figura y también podemos conocerlo por sus logros, Anani, porque es un tipo interesantísimo para hablar de muchísimas cosas y de muchísimos temas. Pero la música te bendijo por varios lados y algunos muy importantes. Falla por un lado. Y conociste al maestro Eric Kleiber también. Sí, lo conocí por muy poco tiempo, pero fue suficiente para que me escuchara tocar y me diera algunas indicaciones. Maestro Eric Kleiber fue director de la Filarmónica de Berlín durante varios años y tuvo que escapar de Alemania y vino a la Argentina. Vivía en Altagracia, ¿no? Vivía en Altagracia. Yo lo vi una mañana que tampoco sé cómo. Dijo que mañana voy a ir a escuchar a su hijo, le dijo a mi madre. Bueno, a la mañana apareció Kleiber, a las 7 de la mañana, me escuchó tocar, me dio algunas indicaciones, pero más que nada me escuchó unos 40 minutos, una hora, se despidió muy amablemente, se fue y a los 2 o 3 meses recibimos una llamada telefónica. En esa época no había teléfonos domiciliarios, había muy pocos. Llamó a lo de Lupi, que era el teléfono 18, Ahí yo decía la calle claro, España, calle por eso. Sarmiento, y decirle que me pusiera en contacto con la esposa. Me dejó el teléfono, que estaba en un hotel en Buenos Aires. Bueno, yo tenía 16 años, fui a la telefónica, hablé a Buenos Aires y me dijo que tenía una invitación para mí para todo el mes de julio, de todos los conciertos que venían a Buenos Aires, que eran en esa época eran muchos y los mejor del mundo. Bueno, así fue como fui. A Kleiber no lo vi nunca. Me puso en contacto con un señor famoso que vos escribiste en el libro, Shannon, el misterioso señor Shannon, un hombre muy culto, muy preparado, pero que yo no conocí más que me decía: lo espero en el Colón a la 6 de la tarde. Yo iba y entraba con él como si fuera a su casa, me ubicaba en el palco y así escuché a los grandes músicos y directores de ese entonces, que eran lo mejor del mundo, Vos ¿no? eras un adolescente, estabas en el palco viendo a los grandes, de pronto venía una señora y vos te levantabas para darle el asiento. ¿Y el señor Sí. Shannon qué hacía? El señor Shannon estaba al lado mío siempre, como con orden de Kleiber de cuidarme. Y yo estaba en un palco en el Teatro Colón, en lugar donde había meses que estaba en venta las localidades porque venía un gran pianista, mundialmente famoso, y entró una señora, parada, y yo me paré para darle el asiento, y el señor Shannon me agarró de los hombros y me sentó. Me dijo: tengo orden de Kleiber de que usted se siente acá y no haga que yo lo desobedezca. Perfecto, me quedé sentado. Y me presentó a todos los ¿A artistas. quién conociste, Nani? Bueno, ahora no conoces a ninguno, pero están en discos grabados todos. En aquella época el más conocido de todos era Arturo Rubinstein, un pianista ruso. Yo conocí a dos pianistas alemanes que son únicos, Wilhelm Backhaus y Wilhelm Kempff. Yo te conté la anécdota a vos con Marianito Mores. Te la estaba por preguntar, contale a la gente. Entre otras cosas, fui a Radio El Mundo a escucharlo a Eric, a Wilhelm Kempff, que no ha muerto hace mucho, ¿no? Era un hombre grande ya. Y bueno, me lo había presentado antes y Kempff quiso que yo me sentara adelante en Radio El Mundo, un auditorio muy humilde era. Cuando terminó, salí con él, me agarró del brazo, salimos con el señor Shannon, Kleiber, la esposa y yo. Y cuando íbamos saliendo, Perdón, y Shannon cuando te presentaba a los grandes, ¿cómo te presentaba? Contalo porque vos no lo vas a querer contar, pero él no decía Montamá, no, del no, señor no, un talento Montamá. de Altagracia, decía, de Córdoba, de Un Córdoba, talento de Córdoba. Córdoba. Bueno, y escuché una voz que decía: pibe, presentámelo, presentámelo, pibe, por favor. Y miré, trepado a una escalera, era Marianito Mores.
que estaba trepado en la escalera, que quería que le presentara a Wilhelm Kempff. Para que nos demos una idea de quién era el talento que estabas vos Ya, viendo, ya ¿no? Mariano Mores era conocido, ya había actuado ahí con su orquesta antes. Es una anécdota un poco cómica, pero realmente linda. Y para que nos demos cuenta del lado que te habían puesto las circunstancias, estabas ahí con los número uno, con los más Claro. grandes, ¿no? Sí, hizo que yo me sintiera dueño del Colón, dueño de las radios durante un mes. Y a Kleiber no lo vi nunca más, ni a la señora la conocí tampoco. Y al señor Shannon tampoco lo vi nunca más. ¿Cómo calificás esa gira por Buenos Aires con los más grandes del mundo? Y fue un placer muy grande, musical, un placer muy grande. Placer muy grande. Bueno, están llegando los mensajes. Rubén Horacio Nazar. Tuve la suerte de disfrutar el poder ver y escuchar a Nani tocando el piano en casa de mis padres. Era siempre el postre luego del almuerzo o cena con comidas árabes que preparaba mi mamá para agasajarlo. Familia Nazar, es así, Sí. ¿no? Bueno, tengo más mensajes. A ver este. Un día estaba yo conversando con el hijo del doctor Nani, con Wally, que hoy nos acompaña aquí en el estudio, está Enrique también, que mucho le agradecemos. Dice que un día estaba yo, el televidente nos dice, conversando con Wally, hablábamos de gente que pisaba fuerte. Casualmente en ese momento aparece su padre, el doctor, y el hijo dice, Wally, el hijo del doctor dice, este sí que pisa fuerte. Nos agarró a todos un ataque de risa y Nani también se reía con nosotros. Saludos de parte de Ga. La pregunta ahora es, ¿quién es ¿Quién es Ga? Ga? Yo creo que el próximo mensaje va a llegar con punto suspensivo, ya no nos dicen ni el nombre. Bueno, que nos diga Ga quién es, porque la verdad que la anécdota ha estado fantástica, maravillosa, pero está Wally acá en el estudio, está el doctor y queremos saber quién. Capaz que tenga miedo, Nani, de decir quién se trata, ¿eh? Muchos besos de parte de Lola y Pepe, su hermana y su cuñado. Es el doctor Montamat, pregunta, ¿es el doctor Montamat que estaba antes en el hospital? Si es así, era muy compañero de mi esposo, Pedro Giraudo. Le mando un beso muy grande, doctor, un gusto volver a verlo. Hace años que no lo veía, la señora de Giraudo. ¿Te acordás, Nani, de Pedro Giraudo? Sí, era jefe personal, sí. Un saludo grande para Nani de parte de Marcela Lotto. José Pesioni y familia, un grande el doctor. Nos ha sorprendido porque estuvimos reunidos con él en el grupo y no nos dijo nada de esto que venía a la televisión. Parece que lo tuviste ahí Sí, no. perfil bajo. No era tema para tocar en un grupo donde yo pertenezco. ¿Querés decirle a la gente cuál es ese grupo al que pertenecés, Nani? ¿Le contamos? Sí, cómo no. Nani Montamat dirige, Participo. participa en grupos de asistencia a personas que intentan salir de las adicciones. El alcoholismo, la droga. ¿Pero desde hace cuántos años, Nani? Hace cerca de 45 años. Vamos a hacer una pausa. ¿En el próximo bloque te puedo preguntar de eso del grupo? ¿Podemos Sí, hablar? cómo no. Hacemos una pausa y ya venimos. Porque es interesante también cuando uno habla con Nani de su trabajo con el tema de las drogas, con el tema del alcohol. Me decía que ha tratado pacientes que han empezado a tomar alcohol a los 9 años, pero que también ha tenido resultados muy positivos y ha tenido progresos. Y lo hace, si no se lo preguntaba yo, no me lo contaba, desinteresadamente. Me dice Nani que uno tiene que tener una actividad siempre en la vida donde vuelque su capacidad y su servicio a la sociedad. Vamos a preguntarle esto en el próximo bloque y será el momento del final. Y el instante para que ustedes se comuniquen con nosotros en directo, en vivo, por Canal 2, en voz alta.